El gran mestre d'escacs, Paco Vallejo, es refugia aquests dies a Menorca després de retirar-se la setmana passada del Campionat d'Europa que jugava a Batumi, a Geòrgia. El menorquí ha dit avui que està disposat a arribar al Tribunal Constitucional i fins i tot a Estrasburg per defensar-se de l'agència tributària que li reclama 500.000 euros per haver jugat al pòquer online i no als escacs, com hem dit abans, l'any 2011, un any en què a més va perdre 5.000 euros. L'esportista diu que es troba esgotat mentalment i físicament. Me está destrozando moralmente, económicamente, físicamente, en fin, en todos los niveles me está afectando ya mucho y así no se puede jugar al ajedrez. Yo perdí 5.715 euros en 2011 y nunca además retiré ni un solo euro a mi cuenta, es decir, no hay ningún tipo de duda, es un caso para mí creo que cristalino, vaya. Pedirle a alguien un dinero que no ha tenido, que no ha tenido nunca, va contra la Constitución española también, es que es un disparate absoluto. Si tengo el dinero iría hasta el Constitucional, hasta Estrasburgo y hasta donde sea. Y además me parece indignante que el dinero de Hacienda, que los recursos de Hacienda se destinen a perseguir a un tipo que ha perdido dinero.